сейчас еще одно событие серьезное. Мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. И у нас есть сегодня возможность поговорить о том, что сделано за все эти годы в плане расширения двустороннего сотрудничества, что предстоит сделать, где у нас есть еще пока нерешенные вопросы, какие-то проблемы. Buenas noches. Hoy le ha tocado a Rusia. Europa vuelve a sentir el zarpazo del terror. Dos bombas, una de ellas que ha hecho explosión en el metro de San Petersburgo y una segunda que fue neutralizada y desactivada por los TEDAX de las fuerzas de seguridad rusa, han sembrado de muertos y de pánico nuevamente una ciudad europea. Lo vemos ya en las 5 W. Aunque aún no hay confirmación oficial ni asunción de la autoría de la explosión, la logística del atentado, el desarrollo y la ejecución del mismo apuntan inexorablemente a un ataque terrorista, máxime si tenemos en cuenta que Vladimir Putin, lo acaban de escuchar, se encontraba presente en San Petersburgo para mantener un encuentro bilateral con el presidente de Bielorrusia, una de las exrepúblicas soviéticas que pertenece a la Federación Rusa. Se da la circunstancia de que el atentado, en caso de confirmarse, se produce menos de dos semanas después de la matanza de Londres reivindicada por el Estado Islámico y del intento fracasado de perpetrar la misma masacre en la ciudad de Amberes, con la misma técnica llevada a cabo en la capital británica. Este mediodía, en la estación de metro de Sennaya Ploshchad, estallaba una bomba, matando al menos 10 personas y dejando innumerables heridos de diversa consideración. La Fiscalía Rusa ya ha calificado esta explosión como acto terrorista, la segunda ciudad más importante de la Federación Rusa y, sin duda de ningún género, la que más turismo extranjero atrae. Se convertía así en el nuevo blanco de esta ola de ataques terroristas que asola Europa durante el último año y medio. Y tras la explosión y el desalojo posterior del suburbano, así como de muertos y heridos, las fuerzas de seguridad de Putin han clausurado la circulación de los trenes, han cerrado los accesos a las estaciones y los andenes, y ha sido en ese momento cuando se ha descubierto una segunda bomba que no había estallado. El presidente ruso no tiene dudas, ya ha anunciado literalmente que desatará una respuesta adecuada para encontrar a los autores del ataque y darles el castigo que merecen. Y llegamos al cómo nuevamente el objetivo de los autores del atentado, hipótesis que parece la más realista al haberse encontrado abundantes restos de metralla en los cuerpos de los fallecidos y de los heridos, así como en los vagones en los que han estallado esa bomba. Es la población civil, con la clara intención de sembrar el terror entre la ciudadanía para provocar una reacción popular contra la intervención de Rusia en la guerra de Siria en contra del Estado Islámico. ¿Cómo debe reaccionar Europa? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. ¿Cómo debe reaccionar Europa? Como reacciona de hecho Europa ante el terrorismo, nada tiene que ver con la reacción que cabe esperar de Rusia ante lo que su fiscalía ya ha calificado de atentado terrorista. El verbo utilizado por Putin para advertir a los autores del atentado del metro de San Petersburgo no deja lugar a dudas ni sitio a la más mínima esperanza para los terroristas que lo han perpetrado. Desataremos la respuesta, ha dicho el presidente ruso. Ninguno de los cansinos e inútiles tópicos buenistas y políticamente correctos del resto de los líderes europeos, cuyos pueblos, no ellos, sus pueblos han sido víctimas del terrorismo, cabe en el discurso de Putin. Desataremos la respuesta que en justicia merecen, porque siendo Rusia Europa, Rusia no reacciona como el resto de Europa ante el terror, quizá porque Europa es cada vez menos ella misma y Rusia es cada vez más Europa, por mejor decir, lo que fue Europa. El ataque sin respuesta y el crimen sin castigo no caben en Rusia. Por eso Putin desatará la respuesta adecuada para los que hoy han atentado en el metro de San Petersburgo. El statu quo de Gibraltar, la colonia británica en territorio español tras el Brexit de Reino Unido, eleva el tono diplomático de Londres hasta límites prebélicos contra nuestro país. El gobierno británico advierte sin ambages de que estaría dispuesto a llegar a una intervención armada, como ya hizo en las Malvinas, en el caso de que España intentase recuperar Gibraltar, amenaza ante la cual el gobierno español se limita a responder que alguien está perdiendo los nervios en Londres. Según los últimos sondeos preelectorales, Marine Le Pen es la candidata que cuenta con el apoyo mayoritario de los jóvenes que votarán por primera vez y también la formación preferida de los franceses menores de 30 años. Sus últimas declaraciones, en las que afirmaba que Francia se ha entregado a intereses extranjeros, no hacen más que incrementar su apoyo social entre los jóvenes, los trabajadores y las clases medias.
Mañana jornada clave en el Congreso de los Diputados para la continuidad de la legislatura que preside Mariano Rajoy. Sabremos si el hemiciclo aprueba o no los presupuestos generales del Estado en la votación más importante del Parlamento. La crisis de Murcia no acaba de encontrar una salida. PP y Ciudadanos siguen negociando una solución lo menos traumática posible para la comunidad, mientras el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, agita aún más la situación desde Madrid, afirmando que no hay ninguna. Todo ello, declaraciones que se producen tras la imputación de 3 delitos por parte del juez Velasco. Fabián Picardo se revuelve contra el anuncio de la Unión Europea del pasado viernes, según el cual España va a poder vetar a cualquier acuerdo en las negociaciones del Brexit sobre Gibraltar. El ministro principal del Peñón elevaba este lunes el tono al asegurar que se estaba haciendo pagar el Brexit al Peñón, lo que en su opinión supone permitir a nuestro país comportarse como un matón. Picardo también ha tenido palabras en contra del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a quien compara con un marido cornudo que pretende llevarse a los hijos al separarse de su exmujer. Let's be very clear about what Spain is doing here. She is employing her unhealthy obsession with Gibraltar and bringing it to the table of a very complex negotiation and discriminate against the British people of Gibraltar. Una vez que Reino Unido abandone la Unión, ningún acuerdo entre Bruselas y Londres podrá aplicarse en el territorio de Gibraltar sin un acuerdo entre España y el Reino Unido. Este era el anuncio que ha indignado a Picardo y que pone en jaque la soberanía del Peñón. Pero ¿qué significa exactamente esta decisión de Bruselas? ¿Qué supone para Gibraltar y para los gibraltareños? ¿Qué cambia respecto a su situación actual? Salimos de dudas con la ayuda de José Javier Esparza. Esparza, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Bueno, Gibraltar se ha beneficiado de una situación sencillamente escandalosa precisamente por formar parte de la Unión Europea como colonia británica en suelo español. Ahora mismo lo natural sería que si Gran Bretaña se marcha de la Unión Europea, España aplicara sobre Gibraltar la misma relación fronteriza que tenemos con, por ejemplo, Marruecos, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Pasará? Pues es lo que debería pasar. ¿Qué ocurre? Que Gibraltar vive fundamentalmente de tener agarrados por sálvase a la parte a los oligarcas de buena parte de España y parte también de Europa con sus lavados masivos de dinero. Negro, blanco, ellos sabrán ya, yo no diré otra cosa, ¿no? Quieren jugar a eso. España debería aprovechar la situación para decir, bueno, oiga, recuerden ustedes, esto es nuestro. Recuerden ustedes, ese aeropuerto que han hecho, no lo podían hacerlo. Recuerden ustedes, todo ese terreno que han ganado al mar, lo han ganado a nuestra costa. ¿Lo haremos o no? Pues los ingleses van a defender su interés nacional como han hecho siempre. A mí me gustaría que España alguna vez defendiera su interés nacional, es decir, nuestro interés colectivo, aunque no sea el interés de la gente que nos manda, pero es que el interés del país y el interés de los mandamases en España es demasiado divergente. En fin, esperemos. Gracias, Esparza. Buenas noches. Y si airada ha sido la reacción de Picardo, no menos indignados han reaccionado los británicos. Su primera ministra ha asegurado este lunes su compromiso férreo respecto a la soberanía del Peñón, mientras le llueven las críticas por no haber incluido a Gibraltar en la carta del Brexit. Para la mayoría de analistas, medios de comunicación y la oposición en bloque, desde el Partido Liberal Demócrata, por ejemplo, su líder Tim Farron acusaban a la premier británica de enorme error estratégico antes incluso de dar comienzo las negociaciones de la salida del Reino Unido. Por su parte, en un intento de apaciguar los ánimos, el ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, tras hablar con el ministro principal gibraltareño, ha manifestado la postura implacable de Londres, firme como una roca, ha dicho, en su apoyo a Gibraltar. Sovereignty of Gibraltar is unchanged and is not going to change and cannot conceivably change without the express support and consent of the people of Gibraltar and the United Kingdom. Clima de tensión diplomática en el eje Londres-Madrid-Bruselas, cuya escalada sufría su punto álgido con la petición de un ex líder conservador, Michael Howard, a la primera ministra que actúe, le dice, en el Peñón como lo hizo Margaret Thatcher en las Malvinas hace ahora 35 años. La amenaza de guerra no proviene de un cualquiera, sino de un destacado miembro de los Tories que pide llegar hasta las últimas consecuencias para proteger a la población británica que vive en Gibraltar. 35 years ago this week, another woman prime minister
sent a task force halfway across the world to defend the freedom of another small group of British people against another Spanish-speaking country. And I'm absolutely certain that our current Prime Minister will show the same resolve in standing by the people of Gibraltar. Polémica soflama belicista que ha obtenido su respuesta en boca de Alfonso Dastis, quien asegura que no hay base para perder los nervios por Gibraltar. Tras las declaraciones del ministro de Exteriores de nuestro país, May ha querido rebajar la tensión, tomándose a risa las alusiones a una hipotética guerra con nuestro país a cuenta del Peñón. Al ser preguntada por esa hipotética contienda con España, lanzaba una carcajada. Era colación a situaciones pasadas con las Malvinas, es un poco sacado de contexto. Yo, francamente, me parece que alguien en el Reino Unido está perdiendo los nervios. Y desde Ciudadanos, su portavoz Inés Arrimadas ha defendido la posición de España con Gibraltar y se ha mostrado prudente sobre ciertos debates, al tiempo que pide esperar a ver cómo se desarrolla la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Somos muy prudentes, nosotros llamamos a la prudencia con cosas tan importantes. Nos parece bien el posicionamiento de la Unión Europea en el que se refleja que España tendrá una posición relevante en lo que pase finalmente con Gibraltar. Pero, insisto, no sabemos todavía cómo se va a materializar el Brexit. Clima de tensión, sin duda, entre los dos países enfrentados desde hace siglos por la soberanía del Peñón. En este informativo hemos querido sacar nuestros micrófonos a las calles para conocer si a los ciudadanos de a pie les preocupa tanto la soberanía de Gibraltar. Y esto ha sido lo que nos hemos encontrado. ¿Cómo me va a dar igual? Gibraltar es español, eso está claro, que no es que no nos lo devuelvan, es que es nuestro. Sí, 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 Gibraltar es español. Porque sí, es un territorio español y creo que sea mucho mejor que pertenezca a la España. No, no, fácil al Reino Unido nunca, vamos, hay que luchar siempre. A mí me da lo mismo, o sea, ellos como Ceuta y Melilla se los lava a los modos y Gibraltar que se lo queden ellos y hacer puñetas, no nos va a dar nada. Luchar. Por Gibraltar desde antes y por mi parte, que no se vea mucho, la reja ya, dándole trabajo a todos los españoles que trabajan allí en Argentina, sin la línea. Hasta el final, porque tiene que ser de España, está situada en España y como es lógico, no pueden quitárnoslo así tan fácilmente. Hombre, si es nuestra, es nuestra, sí, claro. Lo que pasa es que nosotros no solemos hacer eso, por desgracia. Es español, vamos, está en territorio y a estas alturas tener un trocito de Inglaterra ahí me parece... Además, he estado el año pasado y es un despropósito para los españoles que viven allí. Eduardo, España reaccionaba a las amenazas de guerra pidiendo calma. ¿Está alguien perdiendo los papeles? ¿Están perdiendo los nervios, como dice Dastis en Londres? No, no, los ingleses están a lo suyo, los británicos están a lo suyo, como desde hace 300 y pico años. El ministro español de Asuntos Exteriores responde contundentemente, con esa fuerza, esa fibra y esa vibración patriótica que caracterizan a Rajoy y a sus gobiernos, que a tenor de la nueva crisis desatada por Gibraltar en el marco del Brexit, alguien en el Reino Unido está perdiendo los nervios. Y chispum, esa es toda la reacción del gobierno español. Claro que más vale perder los nervios que perder la dignidad, como llevan haciendo todos los gobiernos españoles en Gibraltar desde que Felipe González se abrió de verja en el Peñón a mayor gloria de su graciosa majestad, Isabel II, y de todos los piratas del mapa mundi, españoles incluidos, que han convertido la roca en la cueva en la que esconden el botín de sus saqueos y en la lavadora en la que blanquean el dinero que rapiñan en los circuitos financieros y empresariales de todo el mundo. Porque eso es Gibraltar hoy, la sentina financiera y la cloaca empresarial de Europa, España incluida. En cualquier caso, no les hace ninguna falta a los hijos de la Gran Bretaña amenazarnos con su proverbial diplomacia de las cañoneras, porque en España nadie va a mover un dedo, y menos aún un pelotón de soldados, para recuperar Gibraltar. Los ingleses nos tienen una consideración demasiado elevada. Creen que, al igual que ellos, seríamos capaces de luchar por lo que es nuestro. Claro, como siempre que vienen a España están en los brazos de Baco, pues no se enteran de nada.
Gracias, Eduardo. Apoyar la independencia de Cataluña para presionar a España. Es la estrategia que defienden desde el diario Telegraph, donde el exministro británico Norman Tebbit, quien asegura que los catalanes son distintos de los españoles y que ya negociaban con Cornualles y Gales hace 1000 años, una estrategia que serviría para que España comprenda, dice, que está jugando con fuego. Tebbit propone que Reino Unido apoye el movimiento independentista catalán e incluso defienda sus reivindicaciones en Naciones Unidas. Si yo fuera el primer ministro, dice, les haría saber a los españoles que estoy pensando en invitar a los líderes catalanes a Londres e incluso a llevar sus anhelos hasta las Naciones Unidas. Señala en una columna de Sunday Telegraph que no se limita a plantear el recurso de movimiento independentista catalán para presionar a España, sino que argumenta que los catalanes son distintos que los españoles. Son un pueblo que ya se ha proyectado hacia el exterior y el Atlántico y que ya negociaba hace 1000 años con otros territorios. Por ello pide que estos movimientos separatistas sean financiados con dinero inglés. Pues para analizar esta crisis entre España y el Reino Unido nos acompaña en plató el británico residente en nuestro país, en España, Paul Gordon. Señor Gordon, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, acaba usted de asistir a varias opiniones, sí. Opiniones de los ciudadanos de a pie. Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Por qué cree que algunos sectores del gobierno británico, en algunos sectores, se utiliza un lenguaje prebélico en contra de España cuando, para empezar, la decisión no es de España, sino de Bruselas? Quiero empezar diciendo que me parece que las declaraciones, tanto de una parte como del señor Dastis, sobre Escocia, que es mi propio país, son desafortunadas. Creo que hay que rebajar las intervenciones y los comentarios sobre estos dos reconociendo asuntos, los errores por las dos claro, partes. Claro, claro. Creo que tanto por un lado que por otro, que nos estamos subiendo aquí un conflicto sobre Gibraltar a unos niveles que me parece que no es bueno. ¿Pero usted de verdad cree, señor Gordon, que el gobierno británico pueda temer de verdad una acción militar española para recuperar la soberanía en absoluto, de Gibraltar? Pero no se trataba de eso. Me parece que a que se refieren aquí el miedo viene de los intereses económicos del Peñón. Sí, creo que por ahí van los tiros. Yo creo que es desafortunado este conflicto. Yo vivo en España, me parece que somos dos países grandes de Europa Occidental y a pesar del Brexit creo que debemos de sentarnos a negociar sobre muchas cosas y creo que sí, hay soluciones a todo, si hay voluntad política. Sobre Escocia... Ahora hablamos de Escocia, señor Gordon, que sé que tiene muchas ganas de hablar de ello, ahora lo hablamos, pero hoy, sin embargo, la primera ministra hemos visto cómo ha reaccionado con una carcajada, ¿no? Intentaba rebajar esa tensión cuando se le ha preguntado por esa hipotética guerra entre España y su país. Pero bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Deberían ponerse de acuerdo en el gobierno británico? Porque entre unos que piden guerra y otros que se ríen de la posibilidad... Lord Howard ya no es miembro del gobierno, es un histórico. Es un histórico retirado de la Cámara de los Lores. Y creo que no fue prudente en absoluto lo que dijo, por muchos motivos. No ha sido el único. Ha habido gente dentro, del gobierno de Theresa May que ha pedido llegar hasta las últimas consecuencias. Pero bueno, vamos a avanzar. Sí. Porque desde la oposición, ya fuera del gobierno, le están lloviendo las críticas a Theresa May por haberse olvidado de incluir a Gibraltar en esta carta del Brexit. Dicen que se trata de un enorme error de estrategia. ¿Por qué cree que no se ha incluido el Peñón? Quizá porque Theresa May sabe perfectamente que Gibraltar es una colonia en territorio español y en pleno siglo XXI, pues no está muy bien visto eso. Creo que no se está dando una importancia a esa carta, que creo que la política del gobierno británico con referencia a Gibraltar está claro, ha estado claro hace muchas décadas ya, y creo que la carta en sí mismo no se podía poner todo. Es decir, que usted defiende a Theresa May, ¿cree que no ha sido un fallo tan enorme como le están diciendo desde la oposición? No se podía decir todo en una carta de 6 páginas escasas. Pues vamos a seguir avanzando porque usted, yo ya sé que tiene mucho interés en hablar de Escocia, vamos a hablar precisamente de Escocia. Declaraciones desafortunadas, hoy el ministro de Asuntos Exteriores español ya ha dado marcha atrás, ha dicho que fue un malentendido, pero es que hoy también, lo escuchaba hace unos instantes, hemos leído que en el Daily Telegraph, Norman Tebbit, también exministro, aseguraba que la mejor estrategia que podría llevar a cabo Reino Unido es alentar el separatismo catalán para que los españoles sabemos que estamos jugando con fuego en Gibraltar, no con lo de Escocia.
¿Qué le parecería? Porque las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores españoles han sido desafortunadas, pero es que la pidió financiar con dinero británico. ¿Qué le parecería si el gobierno español dice que hay que financiar con dinero español los movimientos separatistas como de Escocia o los irlandeses? Creo que no debemos meternos en los asuntos internos de otros países. Primero, hay que respetar la situación de cada país. Y creo que no debemos de estar destrozándonos mutuamente en nuestros propios países. Bastante tenemos, tanto España como mi propio país. Y creo que son declaraciones lamentables. ¿Cómo cree que va a acabar todo esto? Pues no lo sé, porque eso es el problema. Las negociaciones que pretenden llevar a cabo, pues no sabemos. Con todas estas declaraciones calentadas y fuera de contexto, pues no sabemos. Pues, señor Gordon, muchísimas gracias por brindarnos su punto de vista como ciudadano británico residente en España. Desde luego, opinión muy medida y que ya le podían hacer un poquito de caso en su país y no meterse en estos líos. Gracias y muchas muy buenas gracias. Noches. Muchas gracias. Que cuando salga el Reino Unido va a salir Escocia. Lo que pase en el futuro ya veremos cuando pase, si pasa. O sea que no hay, y desde luego una cosa que yo en todo caso he dejado claro en cualquier ocasión en la que he tenido la oportunidad, es que Escocia y Cataluña no son equiparables. Desmentido, lanzado hoy mismo por el ministro de Exteriores de nuestro país tras asegurar este fin de semana que España apoyaría la entrada de una Escocia independiente en la Unión Europea. Decía literalmente, España no ve con buenos ojos que ningún Estado europeo inicie procesos de fragmentación, pero de entrada no veo que vayamos a bloquear la de Escocia. Una marcha atrás a la que han querido sumarse también desde el Partido Popular, queriendo dejar muy claro que España no favorecería de ninguna manera la integración de ningún Estado que se hubiera segregado de un país socio o que hubiera formado parte de la Europa comunitaria. Así lo ha dicho en rueda de prensa Pablo Casado. Lo dijo la canciller Angela Merkel, lo dijo el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, que nosotros estamos comprometidos con el principio de integridad territorial de los Estados. Y nosotros no vamos a favorecer la incorporación de un territorio que haya atravesado un proceso de secesión y, por supuesto, no vamos a permitir que alguna comunidad autónoma en España intente buscar analogías en asuntos que nada tienen que ver. Y a Escocia también se ha referido el exconvergente Josep Antoni Duran i Lleida, que ha pedido al actual presidente de la Generalitat, a Carles Puigdemont, que deje de engañar a los catalanes, haciéndoles creer que la situación de la región es similar o comparable a la de Escocia. Lo ha hecho en declaraciones a Espejo Público, como parte de la promoción del libro en el que fuera líder de Unión manifiesta que en Cataluña hay un conflicto que debe resolverse cuanto antes, por lo que a su juicio no existe otra vía que no sea la del diálogo, consensuar y llegar a acuerdos que no pasarán por la independencia. De engañar a la ciudadanía, no se puede engañar en el sentido de que si hay una salida de Cataluña, que creo que no la habrá, de España, esa salida comportaría que el Estado que firmó en su día el Tratado de la Unión Europea es España y hay una nueva, o sería, o habría una nueva realidad que sería Cataluña, que debería someterse al criterio del resto de países de la Unión Europea, entre ellos España. Pero reitero, son dos cosas distintas. Ruptura de la legalidad en el caso de Cataluña si se separase del resto de España y ruptura legal acordada con Londres en Escocia. Así ha definido el ex líder de Unió los dos casos. Pero lo cierto es que las diferencias son muchas más, empezando por el origen histórico, porque Barcelona no es Edimburgo. El caso de Escocia y el de Cataluña, a pesar de ser una comparación muy recurrente para los secesionistas, no tienen un origen ni meramente similar. Mientras que Escocia era un reino independiente y lo fue durante siglos, que decidió de común acuerdo con otras naciones conformar el Reino Unido junto a Inglaterra, Irlanda y Gales, Cataluña, sin embargo, era una parte más de los territorios de Aragón, un simple condado, de ahí el nombre de ciudad condal para Barcelona. Para empezar, los ingleses reconocen a Escocia como nación, con soberanía propia. En Cataluña, a pesar de existir un parlamento regional, no hay una declaración ni similar de ningún político contrario a la independencia.
Además, en Escocia sí es posible la ruptura, ya que aproximadamente el 50% de escoceses la apoyan, mientras que en Cataluña el no a la independencia cada vez es mayor que el sí, que solo ronda el 30%. En viabilidad económica tampoco tienen nada que ver. Escocia no tiene prácticamente déficit fiscal. El país aporta un 9,9% a las arcas del Estado en Reino Unido y recibe el 9,3%. Cataluña no solo es la comunidad española que más recibe del Estado, de los más de 51.273 millones invertidos en infraestructuras por Fomento entre 2006 y 2015, 8.283 fueron para la comunidad, es decir, el 18%, sino que además la autonomía, tal y como ha reconocido Oriol Junqueras en varios informes, necesitaría depender del Estado español al menos durante 10 años desde el momento de la hipotética desconexión. Y en la misma línea de lo afirmado por Dunant i Lleida, el analista y profesor Leopoldo Abadía ha querido utilizar un símil para describir el delirio que viven los independentistas y que él denomina catexit. Si Cataluña se independiza, sería como si un hijo se independiza de su casa pero escapándose y pide después a la Unión Europea que le acoja y que le deje entrar. Reino Unido entraría, como dice, de una posición de fuerza, porque fíjate, Reino Unido sería un reino independiente, por decirlo así, que negocia. Esto sería, Cataluña sería como un hijo que se ha escapado de casa y que va y dice, ¿me podéis admitir? ¿Qué es distinto? Que la posición del Reino Unido es de fuerza y que la posición de Cataluña sería, yo creo, de mucha debilidad. Quiere que Cataluña sea un Estado independiente, quiere que Cataluña sea una república independiente, quiere que Cataluña continúe formando parte de España. Son algunas de las preguntas que se podrían hacer en el hipotético referéndum ilegal, según el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Lo ha dicho en una entrevista concedida a la cadena Al Jazeera, donde Puigdemont lanzaba estas tres hipotéticas preguntas, aunque las ponía, según él, solo como un ejemplo, queriendo dejar muy claro que no estaba desvelando la pregunta definitiva. Así lo aclaraba a la entrevistadora, matizando así que no está todavía nada cerrado, al tiempo en que insistía en que la pregunta no va a dar lugar a ninguna confusión posible. En la misma entrevista, el independentista afirmaba que todo dependerá de si la Generalitat consigue llegar o no a un acuerdo con el Gobierno para hacer el referéndum, al tiempo que explicaba que para ello el Gobierno catalán está dispuesto a ponerse de acuerdo en la pregunta totalmente con el Gobierno. También se ha mostrado convencido de que el Estado, dice, no se planteará el uso de la fuerza ante el referéndum, ya que ello sería inviable desde todos los puntos de vista, porque en ese momento en que la fuerza física entrase en juego, habría perdido en esa situación. ¿Vol que Cataluña sigui un estat independent? ¿Sí o no? Per exemple, ¿vol que Cataluña sigui una república independent? ¿Sí o no? ¿Vol que Cataluña continúe formando parte de España? ¿Sí o no? Pues escuchamos algunas reacciones. Queremos que Cataluña siga siendo, y lo es, parte muy querida del conjunto de España, parte que es motor para todos, parte que nos ayuda a ser lo que somos, y desde luego para nosotros es impensable, porque no se va a producir una Cataluña fuera de España y por mucho que se pueda interpretar un apoyo, yo creo que es evidente que no ha habido ninguno, no solo del presidente del Gobierno ni del Gobierno de España, sino de todos los líderes a nivel europeo e internacional, que ninguno de ellos, ninguno, ha dado apoyo al plan secesionista ilegal del señor Puigdemont. No se trata de sacar conejos de la chistera, ha dicho el presidente textualmente, sino de explicarles bien lo que estamos haciendo, de explicar bien que por culpa de tener un gobierno irresponsable, los catalanes no tienen por qué ver mermadas sus servicios sociales o sus infraestructuras, pero que cuentan con el gobierno de la nación que va a velar para que nadie se sienta extranjero en su tierra. Eduardo, es momento de escuchar tu opinión. ¿Te crees a Puigdemont cuando dice que la pregunta del referéndum independentista no va a dar lugar a ningún tipo de confusión? Le vamos a ofrecer desde aquí preguntas que tampoco dan lugar a confusión, señor Puigdemont. Después de hacer el ridículo en Estados Unidos con su circo separatista, el inagotable Puigdemont decide prolongar su gira independentista promocionando el país de nunca jamás en Al Jazeera, la tele de los sarracenos que creen en la independencia de Cataluña con el mismo fervor que creen en Alá y en Mahoma, su profeta. Puigdemont se pone mirando a la Meca en Al Jazeera y le ofrece en exclusiva a la mayoritaria audiencia musulmana de esa tele sarracena las preguntitas que podrían formularse en el referéndum separatista que está dispuesto a convocar porque ya no hay moros españolistas en la costa catalana. Claro que Puigdemont no formula en ninguna de sus preguntitas lo que de verdad le interesa a los catalanes, a saber,
¿Queréis que os apliquen el 155? ¿Queréis que los que llevan 40 años robándoos os conduzcan a la independencia? ¿Queréis repetir la estupidez que cometió Lluís Companys? ¿Queréis arriesgaros a que la Constitución active el título que otorga al ejército la última ratio de la unidad de España? ¿Queréis romper todo vínculo con España y con la Unión Europea? Pues si todo esto es lo que queréis, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Seguir jugando a la ruleta rusa con la banda separatista que os gobierna, os roba y os conduce alegremente a los Balcanes. Pasa un minuto de las 9 de la noche, es momento de hacer repaso a todas las noticias que aún nos quedan por contarles en este informativo, principalmente con el foco puesto en ese presunto, de momento, ataque ocurrido en el metro de San Petersburgo. Empezamos repasando todo en titulares. Una explosión en San Petersburgo ha dejado al menos 10 muertos y decenas de heridos. Ha ocurrido en el metro de San Petersburgo este mediodía. Tres bombas, una de las cuales no llegaba a explotar, sembraban de nuevo el pánico entre los europeos. Putin ya ha anunciado una ola de reacciones y considera la hipótesis del atentado terrorista como la más probable, dado que se ha encontrado metralla en los cadáveres y en los vagones. Gracias, María. De Rusia viajaremos hasta Francia, ya que la sobrina de Marine Le Pen, Marion, ha pedido a Europa emular el modelo australiano. Veamos por qué. La representante del Frente Nacional se refiere a la política de devolución que lleva a cabo Australia, donde cada barco con inmigrantes ilegales que llega es devuelto de manera inmediata a su país de origen. Considera además que el viejo continente tiene que abandonar el efecto llamada de inmigrantes, ya que asegura dentro de nuestras fronteras no quedan oportunidades que ofrecer. Y en la información nacional, el juez Velasco ha imputado finalmente al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Y le imputan no uno, sino hasta tres delitos. Mientras tanto, el investigado y aún presidente autonómico aseguraba ayer tener la conciencia tranquila, hoy ha decidido desaparecer de la vida pública. Por su parte, desde Ciudadanos piden al Partido Popular y advierten de que votarán la moción de censura del Partido Socialista si no retiran al actual dirigente. Y más en consonancia aparecen el PP y Ciudadanos en cuanto a las cuentas públicas. A pocas horas de que se presenten los presupuestos generales del Estado para 2017 en el Congreso y Montoro detalle exactamente cada partida, la vicepresidenta se mostraba convencida de que todavía hay margen para negociar con el diputado de Nueva Canarias, que por cierto está siendo presionado también por el Partido Socialista para que no ceda y acepte esos presupuestos generales que mañana presenta el Gobierno. Y cerraremos este informativo mirando hacia Venezuela, desde donde nos llegan desgarradores testimonios. Así es, Beatriz. Hambre, saqueos y hasta niños comiendo las basuras son las imágenes de miseria del país con más yacimientos de petróleo del mundo y tras más de una década de chavismo. Al mismo tiempo, Nicolás Maduro pide que no se interfiera en la revolución que están viviendo en el país bolivariano y desde nuestro país el ministro de Exteriores agradece a Zapatero su labor como mediador apenas un año después de que este se negara a llamar a Leopoldo López preso político. Un artefacto ha estallado en el metro de San Petersburgo, dejando al menos 10 muertos y decenas de heridos. La explosión, que al parecer fue causada por un artefacto cargado con metralla, tenía lugar en torno a las 3 de la tarde entre dos estaciones de la línea azul, la estación Senaya Ploska y Teknologiqueski, una de las que cuentan con más afluencia y justo en el límite de la entrada de la ciudad rusa. Según confirman fuentes del gobierno, el sospechoso habría dejado el explosivo en un maletín en uno de los vagones y lo habría hecho estallar minutos después de abandonar la estación de metro. Las imágenes del supuesto terrorista, según esas mismas fuentes, han sido capturadas por las cámaras de la estación y algunos medios ya las han difundido. El primer ministro ruso, Vladimir Putin, apunta a un ataque terrorista y advierte de que Rusia responderá a este nuevo ataque. В этом году у нас еще одно событие серьезное. Мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. И у нас есть сегодня возможность поговорить о том, что сделано за все эти годы в плане расширения двустороннего сотрудничества, что предстоит сделать, где у нас есть еще пока нерешенные вопросы, какие-то проблемы.
Para conocer la última hora de este nuevo ataque, conectamos con la redacción de La Gaceta, donde un día más contamos con la ayuda de Pepe García Saavedra. Pepe, cuando pasan 5 minutos de las 9 de la noche, ¿qué sabemos de lo ocurrido en San Petersburgo? Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues medios como Russia Today o Sputnik han difundido las imágenes del que podría ser el terrorista que ha atentado en el metro en San Petersburgo. Se desconoce su identidad, sus motivaciones, y lo que sabemos es que por el momento no hay detenidos. Las primeras investigaciones sugieren que este hombre habría abandonado un portafolio que contenía una bomba rellena de metralla, como habías explicado, en esta estación de metro. Y se sabe que la policía también ha desactivado un segundo artefacto en otra estación de metro distinta. El Comité de Investigación de la Federación Rusa ha anunciado que se ha abierto una causa penal por terrorismo para investigar lo sucedido. Y por su parte, el presidente adjunto del Comité para la Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación Rusa ha anunciado contundencia contra los terroristas. Y es que la mayoría de las autoridades rusas ya hablan de atentado terrorista. Por último, contar una anécdota que ha contado la policía, y es que el maquinista del tren ha evitado una tragedia mayor. El hombre no paró el convoy hasta llegar a la siguiente estación, lo que según la policía ayudó a evacuar a los heridos y a salvar muchísimas más vidas. Pues siempre en estos momentos también se conocen comportamientos ejemplares y admirables. Gracias, Pepe. Y de nuestra redacción viajamos hasta el lugar de la noticia. Tenemos conexión por Skype con Ana González Barreiro. Ella es profesora del Centro de Español en San Petersburgo. La saludamos ya, señora González. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde estaba usted en el momento de la explosión y cómo se enteró de lo que estaba ocurriendo en el metro? Vale, yo me encontraba en casa y realmente me enteré porque amigos míos contactaron conmigo y me preguntaron si estaba bien. No sabía qué estaba pasando y luego pues ya vi un poco en las noticias en internet lo que había pasado. Entonces fue a través de amigos de España que simplemente estaban asustados por saber si me había pasado algo. ¿Y desde las autoridades les han dado algún tipo de recomendación especial durante el día de hoy? ¿Se les ha animado a no salir por la noche, a no frecuentar alguna zona, a no acudir a centros comerciales, o de momento no han dicho nada? Hasta lo que yo sé, de momento nada, pero claro, es que a lo mejor es cierto que las noticias en ruso lo habrán dicho, pero yo no tengo televisión en casa, no leo normalmente noticias en ruso, entonces es complicado enterarme. Pero en nuestro propio centro no nos han dicho nada de momento, entonces no sé nada más. Nos dice, señora González, nos dice usted que no tiene televisión, pero sí que ha podido salir a las calles. ¿Ha notado más presencia policial tras este ataque? Vale, yo he estado en la calle realmente más o menos unos 10 minutos, mi trayecto desde casa hasta el centro en el que trabajo, y no me ha cuadrado ver policía, pero bueno, ha sido un trayecto muy corto. Pero lo que sí he visto ha sido más gente en la calle esperando pues los autobuses y todo esto, porque el metro está cerrado. Entonces sí que se ha visto mucha más gente de lo habitual. Por último, ¿cuál diría usted que es el ambiente que ha visto en las calles en estos momentos? ¿Ha notado que la gente está asustada, que la gente tiene miedo, o no ha notado nada aparte de esa información que nos contaba de pues más, digamos, paradas de autobús más llenas? No, en sí tampoco he visto tanto pánico nunca. La verdad es que no me he fijado especialmente en la gente, simplemente he visto que había más gente. Pero ya le digo que ha sido un trayecto muy corto, no he podido apreciar mucho más. Pues nos alegra que de momento, por lo menos, estas primeras informaciones que nos llegan son más de tranquilidad que de pánico. Señora González Barreiro, gracias y buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Pues es momento de recapitular, de hacer repaso sobre lo que sabemos a estas horas, 9 minutos después de las 9 de la noche, de ese ataque. De momento, según todas las informaciones con las que contamos, se trataría de 2 dispositivos colocados específicamente para sembrar el terror en San Petersburgo. A lo largo de todo el día ha habido bastante confusión sobre si eran 2 o 3 bombas. Parece ser que eran 2. Primero, el primero de los artefactos se encontraba entre la estación del Instituto Tecnológico y entre la Plaza de Sennaya, 2 de las estaciones más concurridas de la ciudad. Se producía esa explosión en el interior del vagón de un tren que se dirigía a la estación de Sennaya Ploshad, en dirección, como decíamos, al Technologichesky Institute, en el centro de la ciudad. Un segundo dispositivo era también encontrado, pero era desactivado antes. Se encontraba en la plaza de Bostanilla.
Después de la explosión fue hallada, como decimos, esa otra bomba camuflada en un extintor de incendios que no ha estallado en otra estación de metro. Los medios publicaban una foto de este artefacto explosivo y hay que decir también que horas antes de la explosión la estación Chornaya Reiska fue cerrada debido a la presencia de un objeto sospechoso que finalmente resultó tratarse de una caja de zapatos vacía, pero la alerta estaba ya ahí. En cuanto al número de víctimas, al menos 10 personas han perdido la vida y hay casi 50 heridos, 47 hasta el momento, o por lo menos hasta el momento de realizar este gráfico. 7 personas murieron en el momento de la explosión, otras 2 en el hospital y una más cuando estaba siendo trasladada en ambulancia. De los heridos totales, de momento 6 se encuentran en estado grave. Y pasamos ya a las últimas informaciones que tenemos a disposición en estos momentos. Y es que de momento las autoridades ya han anunciado la apertura de una investigación exhaustiva. No descartan ninguna hipótesis, aunque la principal línea de investigación se centra en el atentado terrorista. Las explosiones, como decíamos en nuestra apertura, coinciden con la visita a San Petersburgo del presidente ruso, Vladimir Putin, que participa en el foro del Frente Popular Panruso, formado por los partidos políticos de este país. San Petersburgo ha declarado 3 días de luto por el ataque. Ya hablamos ahora de Francia porque una de las diputadas más jóvenes del Parlamento galo, la representante del Frente Nacional, Marion Le Pen, ha concedido una entrevista al polémico Jordi Évole. Frente a él, defendía una política migratoria restrictiva, criticaba los postulados económicos del socialismo y hasta se atrevió con el Padre Nuestro en latín. Conocemos más detalles de la entrevista en la redacción de La Gaceta. Rosa Curas Mons, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Marion Le Pen defendía frente a Jordi Évole el programa de un partido, el Frente Nacional, que se coloca a la cabeza en las encuestas para las presidenciales francesas y que acapara además buena parte del voto juvenil. Le Pen hablaba de inmigración, recordaba que cada año entran en Francia 200.000 inmigrantes ilegales y aseguraba que esa situación incrementa los problemas de tráfico de drogas, armas y que incrementa la inseguridad ciudadana. Decía también que Francia es un país con 2.000 millones de euros de deuda y una tasa de paro juvenil de entre el 10 y el 20%. Por eso, decía, Francia no puede seguir ayudando a todo el mundo. Sobre integración, decía, si estás en Roma, haz como los romanos, si estás en Francia, haz como los franceses. Es su manera de explicar por qué el Frente Nacional exige integración a los inmigrantes, sobre todo que proceden de países de cultura musulmana. Y hablaba también de fronteras. Explicaba que ni quieren construir un muro ni cerrar las fronteras, pero sí recuperar la soberanía nacional. Es decir, que Francia pueda decidir si mantiene abiertas o cerradas sus fronteras. Y por fin, el momento más comentado, Marion Le Pen defendía las raíces cristianas de Occidente, se reconocía católica y confesaba que sí, que sabe rezar en latín. Por eso aceptaba el reto de Jordi Évole y recitaba entero el Padre Nuestro en la lengua que denominaba como el común de todos los europeos. Hay un modelo completamente diferente de celui-ci, que es el modelo australiano. Il faut savoir qu'en Australie, il y a plusieurs années de cela, l'Australie a fait le choix systématiquement, lorsqu'elle découvre un bateau de migrants, de le ramener au port d'origine. Et donc, je crois que l'Union européenne devrait s'inspirer de cette politique et plutôt que de faire de la fausse politique humaniste qui conduit à des centaines de morts et à des drames humains systématiques, elle devrait adopter une politique de fermeté en ramenant ces bateaux au port d'origine pour éviter un appel d'air supplémentaire. Non, mais c'est évidemment d'une infinie tristesse, et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Malheureusement, cette dame se trompe, mais elle se trompe, comment dire, légitimement, puisqu'on lui a fait croire cela. C'est en croyant qu'aujourd'hui l'Europe, et en particulier la France, a encore des opportunités à offrir. Nous n'avons plus d'opportunités à offrir. Desde su puesta en funcionamiento, el 4 de diciembre del año 15, el Centro de Coordinación de Información sobre Radicalización ha recibido y gestionado un total de 3.179 comunicaciones, con un promedio de 7 comunicaciones diarias. Cohecho, fraude y revelación de secretos son los 3 delitos que el juez Velasco de la Audiencia Nacional imputa al presidente de la región de Murcia. Decisión que se produce en la misma semana en la que Pedro Antonio Sánchez se enfrenta a una moción de censura
presentada por el Partido Socialista tras su negativa a dimitir una vez empezaron las investigaciones por el caso Auditorio. El magistrado aprecia indicios de que Sánchez pudo haberse beneficiado de servicios de reputación personal prestados por empresas de la red pública y pagados con dinero público para limpiar la inconveniente imagen que podría dar ante el partido y ante la sociedad. El auto del juez admite que el contrato para mejorar su imagen en Internet, que se iba a pagar con dinero público, no se llegó a realizar, pero cree que ello no impide que se le pueda imputar un delito de fraude, ya que este se consuma por el solo hecho de concertar el contrato, y añade que si el contrato se hubiera llegado a realizar, entonces habría incurrido en un delito más, en el de malversación. Sobrevivir, eso en política nunca se sabe, ¿no? Yo tengo la tranquilidad de una conciencia limpia. A pesar del auto, en el Partido Popular mantienen su apoyo al presidente de Murcia porque consideran que la situación no ha cambiado. Así lo ha explicado en una comparecencia pública el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Casado, quien ha aclarado que la imputación aún no es efectiva, por lo que todo apunta a que el presidente estaría ya preparando el debate de la moción de censura. Mientras que desde Ciudadanos exigen su dimisión inmediata, desde el Partido Socialista, responsables de dicha moción, creen que no hay cambio de candidato porque Sánchez posee demasiada información. Y una región que necesita del apoyo, por supuesto, de Ciudadanos y que necesita de que siga gobernando el gobierno que legítimamente votaron los murcianos en las urnas. Lo demás es adulterar el resultado de las pasadas elecciones del mes de mayo. Los murcianos eligieron un gobierno del Partido Popular. Nos corresponde a nosotros juzgar, le corresponde a los jueces, pero hay que tener muy presente que ante determinadas decisiones uno tiene que plantearse si contribuyen o no a la estabilidad, qué fines tienen y si respetan lo que es un proceso judicial. Y no solo se ha dirigido Antonio Hernando al Partido Popular, también ha exigido explicaciones a la formación naranja para conseguir que se sumen a la moción presentada por los socialistas. No hay razones, dice Hernando, para que Sánchez siga, por lo que se tienen que decidir ya. Menos mal que la moción de censura se vota el próximo miércoles, que esto ya no tiene vuelta atrás, que ya no hay ningún motivo ni ninguna excusa para que Ciudadanos siga apoyando de esta forma un tanto peculiar al Partido Popular en la región de Murcia, y lo que esperamos es que, bueno, el próximo miércoles esa moción de confianza triunfe y haya un presidente y un proyecto distinto al que ha estado gobernando en los últimos años en la región de Murcia. Una situación irresponsable e insostenible. Nosotros exigimos, volvemos a exigir la dimisión del presidente. Es un presidente indigno. Los murcianos no merecemos este presidente. Los murcianos no merecemos abrir noticieros nacionales siempre relacionados con la corrupción. Que busca atender la lejanía y la insularidad, pero muy especialmente la lejanía de la comunidad autónoma, y yo estoy convencida de que si priman los intereses de Canarias, que es lo que va a primar, y no me cabe ninguna duda de que así lo harán a todos los dirigentes de Nueva Canaria, pues tenemos un marco amplio. En el Gobierno no pierden la esperanza y consideran que aún hay tiempo para convencer a Nueva Canarias de sumarse a la aprobación de unos presupuestos que va a presentar mañana el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que se pueda iniciar así la tramitación parlamentaria. De ellos ya sabemos algunas pinceladas, como que se ha diseñado para luchar contra el desempleo, que incluyen un aumento del 1% del sueldo de los empleados públicos y una gran oferta de nuevas plazas o un incremento del 0,25% en las pensiones que ya se encuentra en vigor desde comienzos de año. Vamos a conocer exactamente más detalles de esos presupuestos, y es que ya sabemos que el Gobierno ha hecho al menos propósito de enmienda de cara a Bruselas tras volver a incumplir el objetivo de déficit del pasado ejercicio. Así, el conocido como techo de gasto se ha fijado en 118.337 millones de euros. Aquí está mal, 118.337 millones de euros. La misma cifra que en las cuentas públicas de 2016. Luego ya veremos si se cumple o si no se cumple. En cuanto a ese objetivo de déficit al que nos referíamos, y con el fin de respetar lo pactado con la Comisión Europea, será del
3,1% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas y, en concreto, del 1,1% para el Estado y del 1,4% para la Seguridad Social. Va a haber algunos recortes de gasto en los ministerios de Hacienda, que verá menguado su presupuesto en un 17%, siendo el más perjudicado de todos los ministerios. Agricultura va a sufrir también un descenso del 10%, al igual que Fomento, y ya mucho más alejados, aunque también con presupuesto inferior a 2016, encontramos también a la cartera de Economía y también la de Energía, que van a ver menguadas sus inversiones en un 2%, respectivamente. En el otro lado de la moneda, Justicia aumenta su presupuesto en un 7%, Educación en un 2%, Sanidad en un 8%, Defensa el 30% y el Ministerio de Empleo un 45%, es decir, que dobla prácticamente su presupuesto respecto al año pasado, y es que la creación de empleo es uno de los principales objetivos del documento. El Gobierno va a incrementar en 7.000 millones de euros las inversiones destinadas a luchar contra el paro y a generar nuevos empleos, hasta un gasto total de 25.000 millones, con lo que pretende generar 500.000 de nuevos trabajadores solo durante este año. ¿Cómo vamos a pagar todo esto?, se estarán preguntando. Bueno, pues el Gobierno también lo tiene contemplado, y es que mañana también van a presentar su previsión de la recaudación del año 2017. El Ejecutivo prevé que la recaudación por impuestos crezca un 7,9%, hasta alcanzar los 200.963 millones de euros. De ellos, 78.000 millones corresponden al IRPF, otros 24.400 aproximadamente millones serán por los impuestos de sociedades, casi 68.000 por el IVA y otros 20.000 por impuestos especiales. Y hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha abierto la puerta a una subida de los salarios en España tras el final de la crisis económica. Tenemos una normalización de la economía española. La economía española no está en la situación que estaba hace 4, 5, 6 años, y eso se tiene que ir de alguna forma recogiendo, ¿no? Y yo creo que ya las empresas lo van recogiendo y se va a ir reflejando, ¿no?, en la evolución salarial, siempre teniendo en consideración que la inflación va a ser moderada, va a ser reducida y que además tenemos que crear 500.000 de puestos de trabajo. Para analizar en profundidad los presupuestos del Partido Popular para este 2017, contamos con la ayuda del economista Álvaro García Capelo. Señor García Capelo, buenas noches. Muy buenas noches. Se recortan los presupuestos en 5 ministerios: Hacienda, Agricultura, Fomento, Economía y Energía. Vayamos uno por uno. ¿Qué tipo de partidas relativas a estos ministerios debemos esperar van a ser reducidas? ¿No contrasta especialmente este recorte en Fomento con las inversiones en infraestructuras anunciadas la semana pasada por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy? Efectivamente, estamos viendo cómo el Gobierno está dedicando en este año 2017, va a dedicar más esfuerzo a todos aquellos sectores, a aquellas partidas que más bien puede hacer a lo que es la sociedad, ¿no? Como hemos visto, la crisis financiera, hemos sido los particulares los más afectados este año. Entendemos que al dedicar mayor partida presupuestaria a otras que no incluyen estas que hemos comentado, como Hacienda, Fomento, etcétera, está haciendo un pequeño cambio en cuanto a la política, ¿no?, algo más social, ya que tiene pues presión por parte de otros partidos más de izquierdas en este caso. Y en cuanto a las partidas de Fomento que mencionamos, es cierto, pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de los presupuestos generales del Estado, engloba una cantidad, una inversión tremenda, ¿no?, en diferentes proyectos, y en este caso Rajoy se refería a unos proyectos más concretos, con lo cual es difícil pues quitarle valor a las palabras que tuvo las semanas pasadas y no valor a estas actuales que tenemos ahora con los presupuestos. Justicia, Educación, Empleo, Sanidad y Defensa, sin embargo, aumentan su presupuesto. Nada nuevo en Defensa, ya sabemos por las declaraciones de la ministra Cospedal que estamos comprometidos con el aumento del gasto hasta el 2% de nuestro PIB, pero respecto a los otros, ¿qué objetivos persigue el Gobierno con todos estos incrementos? Bueno, el tema de defensa es más que una elección, es una imposición, ¿no?, ya sabemos, por parte de Europa y de la OTAN. Y en cuanto al resto de partidas, lo que hemos comentado, ¿no?, estamos ante un posible cambio, ¿no?, del Gobierno, una orientación quizás más de izquierdas gracias a esta presión que estamos viendo pues por parte de Podemos y de PSOE, también con ayuda de Ciudadanos, y que está haciendo pues que dediquen más partida a pues que el fin último vaya directamente a los particulares, que al fin y al cabo han sido los más afectados en la crisis, sobre todo temas de sanidad y educación. Además, el Gobierno sigue centrado en su principal objetivo, la reducción del desempleo, tarea en la que planea invertir, atención, 25.000 millones de euros. ¿Cómo se podrían repartir todas estas inversiones?
Se trata de una tarea muy difícil. Lo que estamos viendo es que estamos viendo reducir la tasa de paro de manera bastante rápida y con eficiencia, pero no así en cuanto a la calidad del empleo. Aquí es donde veremos estos 25.000 millones, cómo lo destinan. No va a ser sencillo, pero bueno, entendemos que va a ir pues aumentar la formación profesional, intentar aumentar también lo que es el empleo público, que estamos viendo que van a hacer pues la oferta de 2017 ya va a salir, sobre todo en cuanto a fuerzas del Estado y en justicia. Y por lo demás, pues nos quedaremos a la espera, veremos a qué acuerdos pueden llegar con, sobre todo con Podemos, que creemos que va a ser el que más tenga que reclamar en ese sentido. Y además no me gustaría pasar la oportunidad de preguntarle, porque se ha especulado mucho con el caso de Canarias, ya que el apoyo de Quevedo, diputado de ese partido, está en juego y puede ser decisivo. ¿Qué tipo de oferta tendría que hacer el gobierno a la comunidad en este sentido? ¿Qué es lo más urgente para, o puede serlo, para los políticos canarios? Bueno, que mantengan su estatus tributario en ese sentido y que puedan seguir siendo pues efectivos y sobre todo rentables por esa vía. Ya sabemos que tiene un régimen fiscal especial y en esencia pues van a tener que mantenerlo en la medida de lo posible para poder ser competitivos y poder traer negocio, por así decirlo, a las islas. Señor García Capelo, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Pues hasta aquí el informativo de este lunes. Les dejamos, ya lo saben, como siempre, con toda nuestra programación. A continuación tienen una cita con José Javier Esparza, que hoy habla de un episodio de nuestra historia ocurrido en 1910 en Marruecos. No les digo más para no pisárselo después. Tienen Gracias por Nada, El gato al agua a las 10 de la noche. Y ya saben que nosotros les dejamos siempre informados en Gaceta.es y también en Puntopelota.es para toda la información deportiva. Nosotros volvemos mañana a las 8:30 de la tarde. No nos dejen. Gracias y buenas noches.